the paddle, it's not the canoe. It isn't the river or skies that are blue. It isn't the love dreams that bring joy to you. It's the girl, oh, it's the girl. It isn't the Brooklyn that you always wanted to. It isn't the mountain flowers or the morning dew. It isn't the loveliness that brings love to you. It's the girl that makes you happy, and it's the girl that makes you blue. So listen while I shout out loud. Hola, bienvenidos a Tipos de Minas, un programa donde hablamos de un tema en particular con diferentes tipos de mujeres. No sé si me vieron entrar, no sé si vieron el charm que tengo hoy. Porque ustedes saben que siempre hablamos de un tema en particular. El otro día, hace pocos programas, hablábamos de las vedettes. Y yo decía que son esas mujeres que al resto de las mujeres nos hacen sentir invisibles. ¿Viste? Como que aparecen ellas y una se siente medio invisible. Las que vienen hoy son modelos. Y te generan como otras sensaciones corporales. Te dan como un efecto como escracho, ¿no? Como que aparece ella y vos... Hola, chicas, ¿qué tal? Sí. Siempre son, no, aunque no sean altas, para vos son altísimas. Por eso dije, chicas, a maquillaje, vestuario, chicas, hoy quiero que me pongan todo. Pero bueno, igual, las voy a ver. Ahora voy y les cuento qué efecto me generan en el cuerpo. Pero son muy lindas, sépanlo. Y las presentamos de esta manera. Modelo, panelista, conductora, chaqueña, formoseña y porteña. También ahora, bendita rubia, es abogada recibida. ¿Se nos va a Inglaterra o se queda en Argentina? Modelo, conductora, notera, canta, baila, cose, cocina, es completa, sexy y súper positiva. Lo más hoy, carisma, combinación explosiva. Nati Franzoni, modelo y conductora de televisión, la cara de mil marcas, esta rubia es un bombón. Mamá de dos niños, ama cocinar y podemos ver sus looks en su cuenta de Instagram. Pia Slavka. ¡Bravo, bravo, Gus Leoni! Hoy voy a hacer el programa así, como para evitar que se vean los brazos. Hoy quiero estar espléndida, porque estoy con ellas y voy ya mismo a recibirlas. Meto panza. Me llevo todo a casa, todo me llevo. A vos también. A ella sobre todo. ¿Viste a lo ella? Que llegás a tu casa, hola, bienvenida. Claro, te musicaliza la vida. Sí. De está la alegra, bueno. Sobre ay. Todo por el contenido. ¿No? Oh. Ya me agrandé, no sé ustedes. Sí, sí, agrandemos un rato. Más alta. Nunca está de más. No, estaría bueno, nunca ¿no? Está estar más. Muy agrandadas todo el día. Igual, Nati Franzoni tiene algo que a mí siempre me sorprende, que es la positividad que lo decía la canción. Sí. Le acaban de robar el celular. El universo me recompensará con uno. Le digo a camarín. Ahora me van a quedar de 7 a 50 lucas. Sí, está bueno vivir así. Está bien, hay que estar más con Nati Franzoni. Chicas, es que hay que desprenderse de las cosas materiales. Bueno, me sí, pero el celular me vuelvo loca. De Nati sí, Franzoni sí, sí, en no. Mi vida. Me muero, me falta el celular y como me cortaron un brazo. Sí, tuve mi depresión. ¿Puedo contar lo que me siento sí. Triste a veces? Ay, bueno, pero eso es normal. ¿Puedo compartir eso es normal? Sería que muy te sientas triste. Sino. Claro. Sí, sí, me angustié un poco, pero poquito. Y después dije, vi lo de Dalia. No, Fito Páez. Fito Páez, porque ya sabe que en este programa hay que mencionar una vez por lo menos a Fito Páez. Sí. Ah, bueno. Dicho esto, queríamos hablar un poco con modelos del mundo de las modelos. Y hay algo muy típico de las modelos que es que dicen que de chicas eran feas, que el grado nadie gustaba de ellas. Mentira. Me gusta esa actitud. Ale Madrid. Eran las que hacían bullying. Me hacían bullying por feas. Eso pasa mucho con las modelos de alta costura. Las más altas, que medían 1,80 ya con 12 años, y claro, eras como la rara. No es mi caso. Te duró hasta los 12, 13 y después como que... ¿Puedo decirlo? Posta, yo era re escracho. Sí. Claro. Era escracho, tenía las patas así de tero, no tenía nada, nada, era una cosa... Pero igual, mucha actitud y positividad y levantaba. Acá sí igual porque no me operé. Yo no te puedo decir nada, está igual que vos. No. Me gusta esta pelea que se está generando. Mira, por la falta de pechos. Bueno, sí. Estoy igual que vos. Después vamos a hablar. Y con dos criaturas, claro, están peor encima. Que cayó la cosa, me va a mantar. Pero otra cosa que pasa, que vos lo contaste también en una nota, es que en un momento una se la tiene que creer un poco porque te querés dedicar a ser modelo, entonces nada, sabés que sos linda.
Pero, ¿cómo es eso que quedás medio nava diciendo quiero ser modelo? Vos decías que en Formosa era medio un papelón decir quiero ser modelo. No era un papelón, era un quemo. ¿Por qué pasaba? Había un casting allá, nadie se animaba a ir, porque si ibas y no quedabas, eras la fracasada de la ciudad. ¿Qué me pasó a mí? Fui a un casting, encima no quedé. Todo el mundo se enteró porque era en el hotel más céntrico. Todo el mundo estaba como, esa fue el casting y no quedó. Me llamaban, la gente tenía tanta, había gozado tanto con la maldad que me llamaban por teléfono a mi casa y me decían, ah, no quedaste. Ah. ¡No! ¡Ah, no! Una claro, pesadilla, la pasé horrible. Si no te querían en Formosa, de verdad que creo que ese fracaso hizo que después quiera trabajar porque me sentí tan mal que dije, bueno, algo tengo que hacer con este gran fracaso. Algo bueno. Algo sí. Bueno tengo que sacar. No sé si, bueno, desesperada estaba. No, pero muchas veces pasa que cuando tenés muchos no, cuando te empieza a ir bien, uno lo hace desde Tomá, otro lugar. Claro, vení, vos que me rechazaste. Sí. No, yo ahora me la paso subiendo fotos a Instagram divinas, porque salían muy feas las fotos y ahora salgo bien. No sé qué pasó, no me dice nada. Contame un segundo de eso. Bien. Nati Franzoni es una persona que tiene, ya la van a ir conociendo a lo largo de este programa, bueno, muchísimos ya lo conocen, pero que tiene en su cuenta de Instagram, todos los días se manda muchas fotos, sube fotos como modelo top mal. ¿En qué momento sacás esa foto? Digo, ¿qué mundo paralelo, no? Si te cuento los momentos. Contá. No, los días de semana vengo de grabar y es, a ver qué está, si la chica que me ayuda en casa o mi marido, y es tipo, llego y todos desaparecen. Porque ya saben que viene un momento de la foto en el balcón. Hice pintar mi balcón, la parecita que tengo ahí divina, toda de como de blanco, como claro, fondo blanco. Fondo claro, blanco, el infinito, fondo de, el famoso infinito. El infinito, claro. La luz me da divino ahí y ahí es la foto. Pero es agachada para que salga alta, entonces la foto que se ha tomado de abajo... Que no me cortes ni la cabeza ni los pies si soy un toque alta. A veces me cortás un poco y me reenojo. Entonces es como un problema. Y se esconden. Y estoy, ¿quién viene? Nidia, te toca a vos hoy. Bueno, Mariano, dale. Mariano, 2 minutos a mi marido. Y bueno, y ahí sale la foto, pero sale bien, ¿viste? Bien, parece que es en un estudio posta. Sí. Pía, en tu caso, ¿vos cómo notaste o cómo empezaste con el mundo del modelaje? Porque también está ese rumor de estaba caminando por el shopping y me vio es que Pancho en Dotto. En mi caso es así. Y contame. Fue real. No te creo. Fue no real. Creo, qué guacha. Pero a los 13 años, una fui a cambiar un regalo a una casa de niños, mimo. La nombro por cariño, no por chivo ni nada. La típica, estaba la dueña. ¿13 años? Y le propuso a mi mamá ver si yo podía hacer los desfiles para los niños. Y bueno, mi mamá, no, que la moda, que no sé qué, que no me gusta. Dale, dale, dale. Bueno, sí, mamá, dale, por favor, déjame. Y bueno, ahí arrancó todo. Eso fue como lo que me abrió las puertas después a este mundo. ¿Y la pasabas bien a esa edad, sacándote fotos? Sí, sí, sí. En ese momento sí, porque era más un juego. Después, ya a los 16, 17, ya por una necesidad económica, empecé como a abrazar y a adoptar esta carrera, porque realmente la plata me venía muy bien, la necesitaba. Entonces ya, bueno, la responsabilidad era otra. Pero previo a eso, era buenísimo. Bueno, hoy mañana tengo un comercial más falto todo el día, me quedaba hasta las 3 de la mañana, tenía plata, o sea que en ese sentido estuvo bueno. Bueno, fue un golpe de suerte, fuiste a cambiar un regalo, fue la típica historia de la modelo. Sí. Pero en tu caso, Ale Maglietti, tengo entendido que no estabas quedando en los castings y un día... Fracasada. Es verdad. No quedaste. Sí. Y... No quedé. Pero ya lo asumí. Hubo un golpe de suerte cuando te sacaste los brackets. Claro, yo tenía brackets. Y iba, era pero como, lleva el casting, era como perseverante, yo era re perseverante, iba igual. Yo sabía que nunca me iban a elegir, nunca. Y nadie, hola. Hasta que un día me indigné de tal manera, la llamé a mi tía y le digo, tía, nunca voy a quedar, basta. Me retobé mal, se dirán Formosa, me retobé. Me fui a una guardia odontológica y le dije, me sacás todo esto ya. Me imaginaste el flaco que te esperanzaba, porque sin embargo iba así, claro, iba ¿no? Igual para y sacame todo esto ya, le digo, y me lo sacó, no sé, un loco el tipo, porque me agarró una como una cosa así, me empezó a dar y a sacar todos los brackets, volaban los brackets. Y yo me quedé, bueno, volví toda contenta, me saco una foto, bueno, y le digo a mi tía, bueno, a mi tía que me hacía la ortodoncia en Formosa, se indignó, un quilombo familiar, no importó nada. Me fui a un casting, hice el casting el lunes y quedé y hice una publicidad que, bueno, fue lo que me abrió las puertas a todo, que fue la publicidad de unas papitas. Ah, sí. Que después de esa publicidad,
Me llamaron de un montón de lugares. Trabajé muchísimo gracias a esa publicidad. Ahora un montón de chicas se están ilusionando, claro. Son los daques los que no me están funcionando. Claro. ¿Cómo y quedaron los dientes? Aparte, yo era grande. Era grande, ¿me entendés? Yo tenía 20 años, ¿no era? No tenía 16. Sí, me quedó un poco. Ya está, ya la rompió. Una pequeña, hay como una pequeña guerra, pero no importa. Mira con esa cara, ¿qué importa? Chicas lindas hay un millón, sobre todo en la Argentina, pero lo difícil que es hacerte un nombre. Yo no sé en qué momento ustedes se dieron cuenta que su nombre empezaba a sonar de otra manera, si hubo algún laburo, algo que les pasó personalmente. ¿Tenemos un nombre? Sí, obviamente. Estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. Yo tengo una canción divina que me dedicó recién, que yo ya estoy con eso. Ya nos sueno. Ya nos vamos. En mi caso creo que fue cuando Roberto Giordano empezó como la nueva Valeria Massa. Ahí es como que, bueno, para mí eso fue, creo que me abrió una puerta como para que mi nombre empiece a sonar mucho más fuerte. Sí, te reasocié con Valeria Massa. Bueno, y ni hablar con Caro Cuore, ¿no? Que tuve muchísimos años y ahí también, en mi caso. Pero bueno, después sí, es como que uno tiene que trabajar mucho para mantenerse. Porque por ahí llegás, pero después, ¿cuántos fósforos vemos, no? Son estrellas fugaces. En el caso de ustedes, ¿sienten que hubo así algún laburo en especial? Sí, yo obviamente, bendita. Obviamente, súper, aparte la paso tan bien, estoy tan agradecida de trabajar y, aparte, y pasarla tan bien al mismo tiempo, claro. Como que voy a un grupo de amigos, jajaja, ja, ja, y me voy a mi casa. Te digo, tiene la particularidad de la que bendición. Me pone, sí. De que por ahí vengo re mal por algo, de mal humor, me voy feliz, es como que me río, me divierto, la paso bien. Estoy agradecida, muy agradecida a Beto, que es un genio, que siempre me dio la posibilidad de, digo, mira. En este ambiente hay muchos prejuicios, sobre todo con si sos rubia, si modelo o lo que fuese, vedette, cualquier cosa que cuando hablas generalmente decís, ¿qué pavada va a decir esta? Tampoco me creían mucho que estudiara abogacía, esa es la verdad. Era como que cuando me recibiera, ¡ah, era cierto! Era como, esta, ¿sabes cómo miente? Y gracias al programa, a Beto, a todos, yo creo que trabajo gracias a eso. Sí, bueno, en tu caso pasa mucho, porque esto es algo que después vamos a hablar en el próximo bloque, pero me imagino que a las tres les pasa, que a mí muchos productores me dijeron, la que me sorprendió es Maglietti. Viste que está eso de, yo creía que era una, viste, obviamente por bella, por rubia, yo creía que era una boluda y es una fenómena, la mina es re inteligente. Pero bueno, es un prejuicio que me parece que siendo modelo lo tenés que súper vencer todo el tiempo y a veces debe ser un poco pesado. Es que lamentablemente caemos en eso porque hay muchos modelos que dicen, bueno, soy modelo, y claro, boludo. Porque bueno, o sea, después tenemos linda, salir es como que curra, otras como que a tratar eso. De romper eso porque tenés también cada boluda, porque es así. Ahora vamos a hablar de eso. Pero uno, no. Como modelo, o sea, laburás con tu cara, punto. Después no trascendés a otra cosa. La posibilidad después cuando tenés el aire, te buscás tu programa, ahí tenés que demostrar otras actitudes que no las tenés. Y hablando de esto, quiero antes de irnos a la primera pausa, que hablemos de un momento bizarro de sus carreras, puede ser dentro del modelaje o no. Yo tengo uno de cada una, si alguna. Ah, bueno, dale. No valía eso. Bueno, ¿hay algo que vos quieras mencionar o vamos directamente? No, vos decime porque tengo muchos, entonces tengo que ver por ahí la pifio y cuento algo que... No, yo creo que esta banda tan linda que armaste... Electro Stars, looking for fun. Eso fue lo más bizarro que hiciste laboralmente. Sí, muy exitoso. Llegaron a Miami. Llegamos a Miami, pero fueron a buscar el limusín, ¿entendés? Por lo menos tuve como fugazmente el sueño de ser una rockstar, ¿entendés? Es como que yo le digo, yo viví efímeramente, como si fuese una nada. Como, no, me reí mucho igual. Cada vez que me acuerdo me da una vergüenza. ¿Pero fue lo más bizarro o hubo algo más bizarro que las Electro? No hay forma de superar eso. Nati, vos, bueno, todas las mañanas en desayuno, alguna bizarreada te mandás en desayuno americano. Todas las mañanas era mi derrape. No, alguna sí, pero ¿hay alguno que recuerdes? No, de verdad, así particularmente. No. Bueno, Pía, yo te amé muchísimo, pero te amé de verdad, porque yo soy del club de las que te amaron en el trampolín de Celebrity Splash. Ay, era sí, como, ay, porque mostró un costado tan humano tuyo y tan de verdad que a mí me encantó. Yo la pasé muy bien. La gente se quedó como con una mala imagen, como que, bueno, esta chica pobre se va a infartar, se va a morir acá. Pero bueno, era mi forma de canalizar también como mi bronca de no poder tirarme de ese maldito trampolín al agua, no es que era piso, ¿viste? Ay, pero igual que nervios. Sí, fue difícil, pero la pasé muy bien.
La pasé muy bien. Y después dije, bueno, yo soy esta también, ¿no? Es como que... Y algo, fue algo que me hizo amarte aún más, es que estuvo tipo 18 minutos para tirarse y después se tiró palito. ¡Ojalá! No, sos ojalá. Una genia, sos una genia. ¿Cómo me ¿Vos te acordás? Todos se ven a acordar cuando Charlie se tiró en Córdoba. Sí. ¿Córdoba fue? Bueno, sí. Así me tiré. Ni siquiera logré un palito digno. Ni siquiera. Yo apuntaba un palito digno y no. Así, cualquier cosa. Fue muy lindo. Muy lindo momento de la televisión argentina. No se muevan que hay muchísimo más. Ya volvemos. Sí, lo llevo yo. Sí. No hay problema. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chicas, me llamaron de Kimmy. ¡Joder! Quiero que sea la cara de la marca. Te cambié la carrera, Dalia. Así, pum, bien. Dale. ¡Dale! Bueno, Nadia, ¿cómo estás? Dalia. Bien. Dame un poquito de eso. Me encanta. Sos hermosa. Delia. Ah, mirá, me encantó. ¿Está bien? Sexy. Mírame un poquito a cámara, poneme cara, trompita de pato. Tanto no. Un pin-up. Eso, dame pin-up. Dame fuerza, mostrame un poquito más. Sí, cámbiale. Tapale eso las orejas porque va para atrás. Sos hermosa. Hacía tiempo que no estaba con una chica así. Se me enamora de cámaras. Dame poder, Delia. Estás hablando por teléfono cuando te llamaron para aquí. Eso, me encanta. Muy bien. A ver si te puedes tapar un poco los pechos porque para que salga eso, no, nada. Sexy, matadora. Eso. Muy bien. Eso, me encanta. Gabriela Sabatini sos. Mirá qué linda que quedaste, Elia. Me encantó. Estás hermosa. Mirá cómo se te vuelan todos esos pelos. Divina que estás. Falta mucho porque no almorzamos. Bueno, lo lamento que si no almorzaste. Tendrías que haber almorzado. Hay miles de mujeres que quisieran estar en tu lugar. La rana René me encantó. Apoyate en los pechos, haz una cosa así. ¿Te puedes tapar con el pañuelito las piernas? Porque no me da mucho. Dame China. Delia. Chicos, tengo mucho Delia. Calor. Estoy sacando fotos, nadie te está escuchando los reclamos. Bueno, pero tengo reclamar mucho a otro calor lado. Y aparte bueno, no comí nada, a la cámara. Me duelen los pies. Hace dos horas que estoy con estos flow, tacos que me duelen un montón. Si los pies no se te ven. Eso, la lancherita, estás yendo al colegio, estás chicos, feliz tengo de la hambre, vida. Quiero un sándwich, me encanta. Algo. Por favor, ver, una bebida. Sí, bueno, a ver si lo hace ocho horas que estoy sacándome fotos. Ahí está. Quiero comer. Esa es, acá. Me arrepentí, no quiero ser modelo. No quiero ser modelo. Renuncio. Ay, chica. Bueno, quería hablar un poco de este momento que, claro, la gente ve la foto y dice, ay, qué lindo, qué sé yo, pero quería hablar un poco del momento de las fotos. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Les gusta? ¿Se divierten? Todo depende de qué producción te toca. Hay producciones que son un bajón, que es un embole porque la ropa no te gusta, ¿no? O como... son 18.500 cambios claro. Y te deprime ver el perchero. Es ¿sí? como... Llegas a las 8 de la mañana y sabés que hasta las 6 no te vas, o 7. Y te, o más. Tenés como 50 cambios ahí y es un bajón. Lo que molesta para mí es el clima. Viste que en verano lucís invierno y en invierno verano. Gente, no. A ver, me ponen polera con 40 grados y me ponen en bolas en Mar del Plata en el estadio en pleno invierno, en junio. Bikini en la nieve, esa es fulera. Pero aparte te dicen, es bueno, difícil. ¿Me trajiste? ¿Viste esto que te tiene el sello del dragón? No, ¿qué dragón? No ¿qué dragón? Ay, me voy. El dragón te tira calor. Ah, el caloventón te calienta. Te asfixiás porque te tira como el... Right, ¿no te que te tocó 2 grados bajo cero? Pileta. La pasé tenés pileta. Que meter los pies en la pileta. Y vos... Sí. No, y encima salí con cara de... ¿Viste? De que estás feliz de la vida. Reíste, sí, te dicen, sí, reíste. Sí. Y llega un momento que no querés ni que te toquen más. Hijo de el polvo, mundo. El rulero, sí. Nada. Como, ¡ay! Aparte siempre viene uno y como que vienen en bandada y empieza uno que te pone un aro, pero ay, te lo pone con fuerza. Sí, ¡ah! Sí, mal, otro mal. Zapato y te lo cambian y te metes el zapato y ¡ah! ¡Sáquenme de acá, por favor! Ese vendría a ser como el lado B. Ay, claro, el lado hay B. Un montón de cosas buenas. Un peluquero que agarra el clip y te lo...
te lo opera, te opera la cabeza, te lo clava. La realidad es que nos odian. Yo creo que nos deben estar odiando que estamos ahí, porque todo te lo quieren hacer mal. En la que es publicidad, sí, a vos, que me están mirando. A vos, porque la verdad que ya ahora no hago más publicidad, ¿sabes? Tengo mi propio programa. Entonces, ahora. Tengo Glam Band Music, ¿ok? Estoy con Pamela David en América. ¿Eh? Bueno, entonces los odia. La verdad que se hace. Pero ellas tienen que seguir laburando, cuidalas. Sí. Chicas, es una mierda. No hagan más nada. No, basta. Bueno, pero tenés así, pero también uno puede trabajar con un buen equipo, también de profesionales, sí. Y también se la pasa bien. No sí, siempre es sí, así. Sí, sí. No, pero sí hay algo que... producciones que son divertidas y está bueno. Pero lo que están, pero a veces también debe pasar esto, por lo que contaban recién, que una se siente medio un muñeco, como hello, tengo un corazón vivo, sí. Y como que te van cambiando como si fueses un maniquí. A eso veces. Te pasa para mí al principio. Literal. Cuando recién empezás, que no te conocen, tenés que pagar el derecho de piso y tra, a mí te clavan. A mí te conocía. A mí nunca me junaban, ahora me junan. No voy ahora. Ahora y como cambio, que por ahí podés como exigir. Y qué sé yo, ya es como, bueno, ¿qué quieres tomar? Tenés esto acá y ya llegás como una reina y el trato es diferente. Y eso a veces es como medio injusto, pero... igual es un placer. Es un placer. No, una que me pasó una vez, yo no como fui para una publicidad, me parece, nada, yo no soy modelo, obviamente, pero llegué y me dijeron, sí, ¿quién sos vos? Digo, ustedes me contrataron para sacarme, porque viste que a veces sin el maquillaje y sin eso no sabe, no saben quién corno no. Sos. Sí, sí. Llega con las ojeras. Lo que me gusta de la publicidad es la comida. Ah, lo que comés. Eso es lo mejor. Es lo que mejor. Hay. Como que estás así, comida. Sí, comida. Sí, y me pasó una vez que tenía que hacer una que era como sexy. Para un coso de teléfonos, de telefonía celular, y era como sexy. Y tenía un shortcito y qué sé yo, y me comí todo, tenía la panza así y estaba sexy. Así como que, no, era un horror. Pía, no sé si te das cuenta que cada vez que das una nota queda un titular genial. Dijo, la mayoría de las chicas que están hoy en tele no son profesionales. Hoy cualquiera se pone siliconas, extensiones, enchufe electrodos y se cree modelo. Sí. Mi carrera está siendo muy bastardeada y eso no me gusta. La defino a muerte. Porque decís que ser una verdadera modelo es mucho más que hacer fotos. ¿Seguís sosteniendo esto? Bueno, porque creo que hubo una época en que sí, que salía cualquier chica, se tenía rubia, se blanqueaba los dientes, se ponía siliconas y salía con algún escándalo. Modelo. Y se enchufaba a 220 y decía que eran modelos. Pero en ese caso, yo ese titular fue por eso. Porque como que defiendo mi carrera. O sea, claro. No me gustan las minas que vienen y que dicen, soy modelo. ¿No? ¿Modelo de qué? ¿Modelo de queso? ¡Vamos! ¡Piquete! ¡Piquete! Otro titular que diste que es muy interesante, para charlar un minuto, es que el BAF, que es el Buenos Aires Fashion, es una fábrica de anoréxicas. Sí. Cuando lo dije... Se reía, Agustina. ¿Por qué lo pensó? No sé, por qué se re, no sé por qué te reís. Si quieres contanos por qué te reís. No, pero ¿lo seguís sosteniendo? Hoy no lo sé, pero me acuerdo que en ese momento lo dije porque cuando fui al BAF y fui a ver uno de los desfiles, lo que veía eran como esqueletos que salían caminando. Sí. Aparte las ponen. Claro, es como nadie les dice nada, chica, porque las ves enfermas de verdad. Sí. Y decís, alguien le avisa que no está bien. Sí, pero este me parece cuerpo? Que en ese momento. Es peor lo mío que lo tuve que reírse. ¿Qué? Son enfermas. Vení, da tu opinión. No, me parece que la responsabilidad ahí era de las autoridades o de las productoras, ¿no? Que eligen a ese estereotipo de mujer. Porque me parece que la moda o como aparte cualquier queda mundo. Feo. Todo les queda. No, tenemos responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de lo que vos estás mostrando. Más allá después, bueno, uno en su casa elige, pero bueno. ¿Y les pasó alguna vez de quedar afuera de un desfile o algo? Sí, en mi casa sí. Yo me río directamente. No, a ver, yo no hago desfiles de alta costura porque, bueno, es una cuestión lógica. No sé si saben, no mido 1,80. Y tampoco soy flaca. O sea, soy normal, no soy flaquísima, que es por ahí como el estereotipo que se busca para ese tipo de... De desfiles, sí, estoy en desfiles que tienen más que ver con los shows o un desfile que es como que hay, me invitan chicas que están en la tele, etcétera. Pero sí, he quedado afuera de un montón. Sí, de hecho, ¿y cómo por ahí viven? No estoy considerada flaca dentro claro. del ambiente, no soy flaca. Claro, porque después dentro no del laburo de ustedes debe haber algunos ítems que tenés que cumplir o no. Si a mí ya no me algunos diseñadores tanto. Que quieren que sean bien flacas, otros que sí. quieren que sean más redonditas. A mí me pasó, me bajaron también de un desfile importante y... No.
No. ¿Y cómo lo viviste? No podés subirte. ¿Pero por qué? Por, y porque estaba como supuestamente un poco más rellenita. Imposible jamás. Pero entonces, yo ni siquiera hace varios años llegaba. Atrás, hace varios años atrás. Pero también veo como que la gente es súper exigente, digo, en eso. Pero el público, si ve a una mujer un poco más rellenita, sí, dice que está gorda. Claro, dice que está gorda. Sí. Entonces, como que es medio y aparte ambivalente, la ¿no? tele también, la tele también, la tele te suma kilos, es real. Y me pasa mucho que estoy en la, que hoy me ve alguien y me dice, ¡ah, eso re flaca la tele! No pareces flaca. Cosas de ese estilo que vos decís, o sea, ¿dónde está el concepto de qué es ser flaca? O sea, yo, es mi lo que estereotipo, esperan de mí, uno. A ver, mi modelo de mujer no es muy flaca. Yo no quiero ser así. Y soy feliz como soy. Pero vos sos flaca, sos una mujer. Sí, que sos soy flaca, flaca, pero curvas, pero sos flaca. Hice no hockey, mal. Tengo piernas, y me gusta eso. Y creo que hay público para todo. Hay un público al cual le gusta y me lo festeja, y hay un público que me lo critica. Entonces, ¿qué digo? Resalto lo bueno que tengo y trato de ser feliz con lo que soy. Y punto, ya no reniego más. Antes me hacía una mala sangre bárbara. Decía, nunca voy a hacer esto. Y ya está, lo asumí. Tiene decir, que ver con eso ir también. Contra tu genética es imposible. Es terrible. Yo soy espléndida. Infelicidad ya, garantizada. No, pero hay una frase tuya que quiero resaltar que me encanta, que es actitud mata cirugía. Actitud mata. Que quizás. Y Nati dice. Actitud hace esto, chicos. No, de verdad, eso que dicen. Yo siempre fui al revés, fui muy flaca. Yo hacía dietas para engordar. Porque era muy flaquita, era como que me discriminaban portero. Te odiamos, a ella es la que abuelo. Queremos acogotar toda. Sí, sí, yo no voy al gimnasio, no hago dietas, como de todo, torta, todo el día. Bueno. Soy como más que mi marido, me encanta comer. Entonces, la verdad que nunca tuve ese tipo de dramas. Sí me costaba, no tengo la cara de Pia Slavka, ni tengo, es como que es otra belleza la mía. Siempre ganaba por la simpatía, por el carisma, siempre como que tuve que más como laburarlo desde ahí. Después, viste que hay gente que, bueno, te pasa todo el tiempo, que es muy fea, no es tu caso. No, tu caso nada que ver. Pero gente que es muy fea, que la conoces, que te parece hermosa. Sí. Y al revés, obviamente. Sí, total. No, yo siempre me sentí más de ese lado. De chica, como te decía, con las fotos, con los castings, me golpeaba. Yo siempre hice deporte, más varonil, jugaba la pelota. Y me corté toda, me corté. Y me decía, nos va a llegar a ser modelo la niña. Mamá sufría, yo colgaba el árbol. Siempre ¿pero fui tu muy... familia quería que seas modelo? No, yo sí quería, pero siempre estaba golpeada con la ceja cortada, el labio cortado, la pierna cortada. Tengo muchas cosas cortadas. Y... es raro. Entonces, claro, como que era un golpe más y no llegás, Natalia. Y no sé, iba la gente, estaban todas las rubiecitas como la cara de ella divina y tipo, era, bueno, yo no, está bien, me voy. Estaba flaquita. Y claro. Una presión familiar ahí, ¿no? No, presión no. No, no querían que se frustre ella que tenía ganas de ser modelo. Y yo seguía con la foto en la terraza de casa en ese momento. Salía muy mal, no salía como ahora. Y las fotos eran horribles, decían, no hay manera. Yo me estudiaba a ver de qué manera podía ser salir bien. Te juro que para mí era un estudio. Y bueno, lo logré. Mira vos, las fotos, sí, las fotos bien. Sí, no, tremenda, no. Mina. Y después, bueno, el cuerpo me cambió. Mi mamá decía, espera a tener 17. Y es verdad, mi cuerpo me cambió, me modelé. Las tetas no crecieron las nunca, tetas, no, pero... No las quiero, pero... no las quiero grandes, me encantan mis tetitas. ¿Y ustedes cómo se llevan con el paso del tiempo? Con esto de que, bueno, una va cumpliendo, 29, bueno, vamos 30. Vamos asimilando de a poco, mucha crema, mucha agua. Ponele. No se puede hacer nada más que eso. Está bien, bueno, y van buscando otras alternativas. Es lindo, sí. Lo natural. Yo veo eso de lo natural. Para mí la simpleza, la naturalidad, la frescura. Yo no quiero cirujarme nada, yo quiero ser hay así. Hay que envejecer con dignidad. A mí no me gusta, sí. No me encantó, con este mensaje precioso. Me encanta, chicas, las requiero. Ay. Nos vamos a ir a la segunda tanda de tipos de minas. No se muevan. Chicas, yo tengo que ir al baño urgente. Mánquenme un segundo. Aparte quiero meter paz. Tiene problemitas para mí con la alimentación. Cori, ¿viste mi hermano que tiene una marca? Está sacando la nueva campaña, necesita una modelo. ¿Vos te copás siendo modelo? Ay, sí, claro, obvio. ¿Sabés que mamá siempre me dijo que yo parecía una modelo? Bueno, le digo a mi hermano entonces que todo bien, que ya está arreglado, listo. No, pará, quiero ver el tema del contrato. Por la imagen, tengo que hablar con mi representante. ¿Tenés representante? Voy a tener. Bueno. Igual, pará, le podés ir diciendo que solamente me puede tomar este perfil como Julio Iglesias, que si hacemos un desfile, obviamente me tengo que cerrar, si no, no se hace. Y en el caso de algún desnudo, bueno... Si es muy cuidado o hay mucha plata. Bueno, yo ya te conté que mi hermano fabrica billutería, anillos, pulseras. Vos tenés que ser modelo de manos. ¿Qué tengo que hacer? Pones las manos así y te sacan fotos a las manos, ¿no? Acá
No, puedo ponerme en la cara así. Así me ven mamá, dale. Sí, mira, así lo ves. Así, ahí está perfecto. Vos me querés arruinar la carrera. De esto quiero hablar en el próximo bloque con las invitadas. Quiero saber si algún día llegaron a un trabajo y no era lo que ellas pensaban. ¿Algún chasco en sus carreras? No se lo pierdan en el próximo bloque. Y seguimos en Tipos de Minas. Chicas, ¿saben que recién fui al baño? ¿Viste que antes fui al baño? Sí, sí. Y estaba escuchando a una chica que la habían llamado para ser modelo, se reilusionó y qué sé yo, y al final era para que muestre las manos. Yo no sé si alguna vez les pasó esto, ¿viste? La ilusión de, ¡ay, quedé para Flingongon! Y cuando la viste eras como la que estaba atrás. Yo hablando de atrás, justo de la parte de mía trasera. Es como mi Tiene fuerte. Un gran culo, Nati. ¿Viste que yo vengo ¿puedo mostrar? Sí. ¿Puedo? Bueno. Chicas. A mí no deja de sorprenderme. Ok. La liberación. Esto es natural. La liberación no. Un desparpajo. Escúchame. Tengo 30 comerciales de Toto, gente. Que aparece tu culo solamente. Sí. Hasta que yo veía esos comerciales y decía, qué guacha. ¿Cómo me gustaría saber quién es la dueña de eso? Esa era yo. Porque a mí me gustaría que me salga así. Pero si vos tenés un traste, ella tiene también. Pero no me salía así. Yo probaba. Yo probaba frente al espejo, pero nunca me salía igual, ¿entendés? Jodete. Jodete. Porque hay algunas colas que son más fotogénicas que otras. Una cosa es el vivo y otra cosa es la foto, ah, te lo digo. Porque... Ya probó. Indignada. Claro, es verdad, el culo también. Y hay unas que fotogénico. Ni siquiera foto, ni video, ni nada, como las mías. Nada. 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 No te creo, levántate, no mostramos. No, no, ¿qué? ¿Me vas a humillar? No. Acá estoy bien agarradita. Bueno, o sea que muy bien tú, apareció el Toto bien, contenta, y te lo blanqueaban de antemano. También te pasó, sí. Tengo entendido, que fuiste a un programa de tele y te empezaron como a dibujar el cuerpo. No sabes. ¿Qué pasó? Leo Montero, me debes muchos favores. No, Leo Montero ha sido un programa, un piloto. Encima fue para un piloto, que no salió nunca al aire. No, menos mal, ¿no? Sí. Mi culo era muy famoso, real, por las comerciales, por las cosas. Entonces sabían que... Bueno, había un piloto para un programa de Fox que hacía Leo Montero. Y me llaman para pedirme, mira, necesitamos una chica, lo iba a hacer una, no sé, bailarina, pero no puede venir, en media hora se graba. Leo Montero me llama, me habla él, me dice, te digo el favor de por vida, Natalia. ¿Pero qué necesitas? No lo conocía yo a él. No, mira, sé que tenés una buena cola, necesitaría que vengas a ponerte una camilla y hacer un plano en tu espalda, vos en tanga. ¿Qué? Ay, okay, espera, corto y me volvés a llamar. ¿No? Sí, bueno, me volví a llamar. Pará, estaba mi amigo de ese momento, Diego Díaz, amigo de por medio, que me pidió el favor, que era muy amigo de Leo Montero. Cuestión, terminé en la camilla. Y me escribieron ahí una cancha de básquet. Y yo le dije, no me mostrás la cara. No. O sea, yo le pedí. La chica esta iba a estar después, el programa si se iba a hacer, iba a haber una chica ahí tirada. Ay, no, fue un espanto. Ahí está, ¿vos querías humillarme? Ahí la tenés, la que poneme la respuesta anterior. Y le dije que se dice de favor y me lo crucé después de 11 años y le dije, Leo, yo era ¿qué la conducimos juntos ahora? Claro, me debes una. Ahora vos me debes una. Chicas, llegó otro momento muy importante de este programa que necesito que seamos sintéticas. Es un pedido muy difícil para tres mujeres, pero es un ping pong. Yo les hago una pregunta, les tiro opciones y ustedes me tienen que elegir una. Vamos a ordenarnos. Dale. Vamos, empezamos con Ale Maglietti, Pía, Nati. ¿Bien? Perfecto. La pregunta es, ¿qué es lo más sacrificado de ser modelo? Uno, levantarse a las 4 de la mañana para hacer una foto por la luz. ¿Viste que te dicen, no, sí, que por la luz es ahora? Hacer fotos en ropa interior en medio del glaciar. Tener que hacer 10 horas seguidas de producción con 45 cambios de ropa o no poder morfarte un choripán en la birra, con una birra en la costanera, que es lo más sacrificado. Lo más sacrificado, morirte de frío en el glaciar. En el glaciar. No. Y poner cara de soy una femme fatal. Eso es tremendo. Muy bien. Pía. Son muchas opciones, yo sé. Sí. No, pero me parece que voy con la de Ale también. Hacer una producción en el glaciar. Sí, oh, te penetra el frío. ¿Sí? Sí. Estabas re contenta que pegaste el laburo, pero en la mitad decís, oh, quiero ir a mi igual, cama. ¿Sabes qué? En general, las producciones en la nieve son para las revistas semanales. Entonces, es como dos cambios y ya. No es que haces una campaña pero, en la nieve. Claro, me ha tocado como una cosita así. Catálogo, mucho frío en un golf descampado. O sea, imagínate el frío que hacía un día entero. Y me iba a un caloventorcito que había y eso sí. Y me metía ahí y salía. Estuve un día entero así después, te imaginas como que...
Pobrecita. En el glaciar. Bueno, estamos con el frío, que señores productores tengan consideración con el frío. Segundo, ¿cuál es la mentira más usual que utilizan las modelos? ¿Como un montón pero no engordo? Como Nati Franzoni. Lo único que hago para cuidarme es tomar agua. ¿Viste que es raro? No, yo solo tomo agua. Verla a Dios en una producción a una semana de haber parido. Eso es rarísimo. La mina que para y a la semana siguiente está espléndida. Yo no sé cómo sí, yo, es rarísimo. Yo estaba así, loco, José. Lamento. Esta no se cuida, no. Sí, es raro, está impecable. Sí. ¿Cómo haces? O no me hice ninguna cirugía. ¿Cuál es la mentira más habitual? No me hice nada, ¿no, chicas? No, no me hice ninguna cirugía, lejos. No me hice ni una cirugía. Sí, bien. O no me hice nada, o no me cuido. Sí. Bueno, reconocelo, sos una enferma, no comés. Sí. 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 No, me dicen que no tienen nada hecho, la cirugía seguro. Claro, no, es la más clásica. Con las mamás, como que no reconoce a las mamás. No, nada. No, aparte no, es tan común. Es tan nada, tan común. Es como, sí, me hice. No, natural. ¿Y qué? Yo digo, sí, me las hice. ¿Y qué? Dos veces. Aparte y... hay algo que no se puede engañar con las gomas. Claro. La Lola se nota siempre, por más bien hecha que esté, se nota. Y más que nosotros nos miramos las Lolas. En el no te quedas así. O le ves la cicatriz de la otra. Tiene cicatrices, mentirosas. Qué sí. Raro, ¿no? No blanquearlo. Para la tercera necesito un type, un minuto. Gracias, producción. Adelante. Caídas hemos visto recién. Y ahora les pregunto, Alejandra Maglietti, ¿cómo zafarían de alguna de estas situaciones? ¿Seguís como si nada, cara de póker? ¿Reís y pedís un aplauso para tu caída? ¿Te sentás en la pasarela y te pones a llorar? No, ya me pasó varias veces, me caí un montón. Ahora nos vas a contar que hiciste. O empujar. Estaría yo. Empujás a las otras, fogo, quilombo. ¿Cómo? No, pero cuando estás sola, te quiero ver. Yo me fui a... Yo hago un acorio así. No sé. Un adagio, ¿viste? Estaba de novia con un pibe que era del interior y me habían llamado para el evento en la ciudad donde era él. Y yo me fui toda espléndida. Me eché todo lo que tenía para que digan qué linda la novia. De... Y me fui, estaba desfilando a no sé qué. O sea, me resbalé y me caí, quedé tendida así. No, dos veces me caí de esa forma. Y nada, me levantaba. La verdad me quería matar. No me dio gracia nada, me quería matar. No. Y la gente, bueno, y yo. Lo único que espero es que ese video no esté en ningún lado. Ojalá. Hará 3 años, 4, no tanto tampoco. O sea, no, te querés matar, pero seguís con cara de póker. No, te hacés la que no te importó, pero sí te importó. Pero llorás por dentro. Te reimporta, claro, te pasó contra importa. No llegué al punto de caerme, pero sí de engancharme y de engancharme y de engancharme. Y no poder desengancharme el vestido, eso sí me pasó muchas veces. Es más, hoy en día, cada vez que llego a un desfile y veo mi perchero y veo las cosas, cuando me toca cosas largas, lo primero que me pruebo es lo largo. Digo, no, cámbiamelo. Sí, ruedo urgente o John Flex. Dáselo a la que mide 1,90. No, es un bajón, la pasás mal. ¿Y qué crees que harías? ¿Aplausos? Ah, ¿no? Sonrisa, jajaja, ja, ja, y la gente te aplaude. Pero me quiero matar, como Ale, ¿no? Es un bajón. ¿Nati? Yo tiro pase de baile, levanto los brazos y digo, aplausos, por favor. Vos levantás la gamba. Por favor, quiero un segundo que Nati Franzoni levante su gamba, porque pero es genial. Pero no puede. Ah, no podés. No está en condiciones. Sí, ella lo hace, ella hace todo. Es espectacular. Bueno, y por último, chicas, aparte de caerte en la pasarela, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Uno,
Tener que hacer una producción de desfile, ropa interior, traje de baño, estando indispuesta, que es algo que le pasa a las mujeres. Dos, que te saquen una foto hecha percha y la suben a los portales, eso. Tipo, ¿qué le pasó a Ale Magliete? O tres, que te toque un productor o un fotógrafo muy jeropa. No, que la foto, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? Esa es la peor. Aparte por ahí estás destrozada, sin maquillaje, no dormís hace 4 días, así. Ale, ¿podemos hacer una selfie? No. Claramente no. Decís, ¿no? No tienen condiciones, le digo. No te sale bien la selfie. No, por más horrible. Que estés maquillada bien, y no si no tenés bien. Un anteojo cerca, agarrás, pedís prestado cualquier anteojo, te lo ponés y haces la selfie así. Chau. Drogada. Bien, el jeropa es un bajón. Sí, el que sabés que el tipo está como, el jeropa sí, es un bajón. Otra, dale. Chicos, hombres. No. A mí me da como, no, sos un asco. Bien. Andá al baño. Sí, detesto el baboso, detesto. Pero nena, con ese... No, pero a mí no me dicen nada, ¿eh? ¿Sabes que no me quieren? No, chicos, nadie me manda WhatsApp, no sé qué pasa. No abro la puerta. Por suerte, gracias a Dios, no, detesto, no dejo. Soy muy simpática, pero... Muy bien, no te desubiques. No te muy nada. Bien, con este mensaje precioso, nos vamos a la última... No se desubiquen, son muy lindas, pero no se desubican. No se desubican. Nos vamos a la última pausa de Tipos de Minas. Ya volvemos, que queda la frutillita del postre. Último bloque de Tipos de Minas. Estamos hablando con las chicas acerca de ser modelos. Ustedes saben que hay muchas mujeres hoy en día que quieren ser modelos. Y por eso me gustaría, antes de despedirnos, que me den algún tip. Porque yo vi muchas fotos de caminando con libros en la cabeza. Ajá. ¿Hay algún tip para regalar para el mundo de las modelos? Actitud. Que los zapatos te queden bien, que sean de tu número. Que sean de tu número. Y no desesperar. Si no te eligen en los castings, seguir. No desesperar. Es más probable que de 10 castings quedes en uno. Sí. Obvio. Que al revés. No, y conocerse uno mismo. Yo creo que a mí me ayudó mucho conocerte vos, confiar en vos, en lo que tenés, y decir, bueno, esto, eso potenciarlo siempre. No mirá lo que te falta, lo que... Y no mirá a las demás. ¿Viste eso que hablamos de la competencia? Para adelante. Nada. Me encantó este mensaje. Muy bien. Nati, antes de despedirnos también, quiero que me cuenten un poco en qué andan. No sé dónde, si se las puede ver, en dónde. Todas las mañanas desayuno americano con Pamela David en América y en Glamour Music, mi programa también en CM, Canal de la Música. Me encanta. Lo hizo ella. Ay, una genia. Muy bien. A mí se me puede ver en Fox Life, por muy ahora. Bien. Por ahora en Fox Me Life. Encanta cuando das los jardineras, consejos de jardineras. Es como más simple. Me pasa. No, sí, de jardinera. A mí me pasa que son temas que no entiendo, pero al momento los miro y pienso que voy a cambiar todo. Es que esa fue la idea del programa, sí. Que sea para las personas en general que les gusta la jardinería. Pero no tienen idea de nada. Claro, que no tenés ni idea, pero que lo puedes hacer. Me encantó. Ale. En Bendita y en por C5N, Show sobre Ruedas, un programa de autos. Y en la noche también, los sábados, en la trasnoche, en C5N. ¿Como Oranza? Como Oranza, sí. Excelente. Bueno, chicas, tenemos regalos, porque este programa es muy regalero. Y tenemos regalos de Watermelon. Muchas gracias. Esa es otra de las cosas buenas que tiene de ser modelo, que siempre te regalan mucho. Te regalan. Claro. Y los amigos de Monoblock, que hacen unas cosas muy lindas, que quiero que me las muestren un minuto. Sí, es verdad, la modelo recibe mucho. Y después es que se saca la foto, la sube a Instagram. Súper lista para. Ahí está, gracias, chicas. Mil gracias por haber venido, gracias, a todas. Nadia, después chusmeme. Yo me voy con Agus, sí. Leoni, que es como la frutilla del postre. Bueno, me voy con bien. Ella. Ay, le quiero agradecer muchísimo a la gente que nos da de comer. Hola, Jacoba y Anucha, que comemos muy rico. Y los Cupcake Store, que son no solo ricos, sino hermosos. Y ahí me voy con la señorita Agustina Leoni. ¿Cómo andáis? Bien, acá modelando. ¿Vos quisiste ser modelo en algún momento de tu vida? Sí, yo quise ser modelo cuando era muy chiquita. Y justamente te traigo una canción de la época en la que yo quería ser modelo. Y cuando la escuché, que no es mía, una canción que no es mía, cuando la escuché me di cuenta que no estaría bien ser modelo, porque después las cosas se caen y esas cosas que suceden y no está bien. Estoy bien. Claro, además, vos querías explorar otros costados, claro, tuyos, sí. Sí, y además esta era la canción, es de una autora que era muy buena en ese momento, a mí me encantaba, fanática, es un homenaje. Entonces, ¿es un modelo de mujer para vos? En ese momento. Mirá cómo te linkeo, no. Sí, muy bien. En ese momento, no ahora. ¿Quién es esa señora? Shakira. Ay, me gusta mi Shakira. Sí, a mí me encanta. Ahora, antes. Bueno. Bueno, dice así. A ver.
tema, ¿cómo se llama el tema? Sí te vas, se puede poguear. Ah, todo. Es un tema para sí, hacerlo cancha. Sí. Cuéntame qué harás después que estrenes su cuerpo, cuando muera tu traviesa curiosidad, cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como quieres, sé que volverás el día en que ella te haga trizas sin almohadas para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más conmigo, nada ahora puede importar, porque sin ti el mundo ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te marchas, mi cielo se hará gris. Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si te vas, si me cambias por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más. Ya no estaré aquí. Muy bien esa coreo, Dalia. Toda escoba nueva siempre barre bien, pero luego vas a ver desgastadas las cerdas. Cuando las arrugas le corten la piel y la celulitis invada sus piernas, volverás desde tu infierno con el rabo entre los cuernos implorando una vez más. Pero para ese entonces yo estaré un millón de noches lejos de esta enorme ciudad, lejos de ti. Ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te marchas, mi cielo se hará gris. Si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si me cambias por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más. Ya no estaré aquí. Qué pena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo corearon de bien? Parece que tenemos que ir las cinco, pues somos cinco, ¿sí? Al karaoke, todos tenemos que ir al karaoke. Las chicas tenemos que ir más al karaoke, me sí, parece. Sí, cuando te copes, vamos todos juntos. Nosotros nos despedimos acá de Tipos de Minas en el canal de la ciudad. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. ¡Bravo, Dalia! Bring joy to you. It's the girl. Oh, it's the girl. It isn't the Brooklyn that you always wanted to. It isn't the mountain. ¿Te gustó el programa? Decime que sí, por favor. ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del canal de la ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros.